¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Manner aquí, reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo mods de Sonic Dash en el canal, gente. Por fin les traigo el mod de Dark Spine Sonic en el canal, gente, que yo mismo he creado. Me he tardado un buen rato, se me ha hecho un poco complicado porque pues fue difícil hacer las texturas de este personaje y hacer y reemplazar las animaciones para que fueran parecidas. Obviamente vamos a estar jugando Sonic, gente, pero lo estamos cambiando por Dark Spine Sonic, ¿ok? Por eso acá en el nombre pues aparece como Sonic, porque estamos cambiando Sonic por Dark Spine Sonic, gente. Como pueden ver, las habilidades, digo, las estadísticas están al máximo, gente. Vamos a probarlo ahora para que lo vean. Y si les gusta el video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos en el canal. Y comenten en la sección de comentarios qué otros personajes les gustaría ver en Sonic Dash, gente. Y yo les estaré cumpliendo ese sueño. Así que vamos a comenzar de una vez, gente. Vamos a darle play. Y bueno, aquí les va. Van a ver que es un poquito diferente, gente. Yo sé que van a decir, oh, mira, pero miren las animaciones, Miren, este sí vuela. Cardlight. Esperen, le voy a bajar un poco. Cardlight, ¿por qué tú no haces que Dark Spine Sonic vuele, Cardlight? Tienes que hacer que Dark Spine Sonic vuele. En todo el juego se la pasa volando. Ok, hay que tener aquí. Hay que estar atentos. Porque se nos viene el bailecito. Aquí pueden ver el Dark Spine Sonic, gente. Yo sé que no es perfecto. Hice lo que pude con lo que el juego nos ofrece. Pero las manos no las pude poner moradas, gente. Se quedaron así como amarillitas. No pude poner las moradas, gente. Me tomó mucho tiempo, muchos intentos. Y no pude poner las moradas. ¡Woo! Bueno, sí podía poner las moradas, pero los calcetines, amigos, se iban a ver morados también. No se iban a ver como si fueran anillos dorados. Y todos sabemos que debería de tener anillos dorados en donde van los calcetines, gente. En las muñecas, en los tobillos. A ver, es que mi cabello no me deja ver, gente. Y en la sección de comentarios me estaban diciendo los suscriptores que hiciera un mod con simplemente con texturas, con color, porque querían verlo animado. Y ya saben que cuando cambio el diseño completamente, no se ve animado, solamente se ve el diseño ahí como moviéndose, pero no pueden mover los brazos ni nada de eso. Miren, así vamos a enfrentar al Infinite, gente. Se me olvida. Me tengo que poner el cabello así, gente, porque no veo. Cuidado. Dark Spine Sonic versus Infinite, gente. ¿Cómo la ven? Mucho cuidadito con esos misiles, gente. Esos misiles de ilusiones. Esos Infinites nunca los pude arreglar, gente. Nunca los pude arreglar. Los Infinites que salen así como boca abajo. Pero bueno, díganme qué les va pareciendo el Dark Spine Sonic, gente. Voy a hacer un Dark Spine Sonic de la película mucho mejor que este. Con el diseño completamente de la película, gente. Y va a estar volando todo el tiempo. Se va a ver mucho más bonito. Pero ya saben que tengo que hacer los dos Dark Spine Sonics como se los prometí. Porque ustedes lo votaron en la sección de la comunidad. Y bueno, pues aquí tienen el Dark Spine Sonic moderno. Y por cierto, el de la película sí va a tener un diseño diferente, gente. Hay que recordar que la cara del Sonic de la película es distinta. También los zapatos, también los guantes. Bueno, no tanto, pero ligeramente diferentes. Y voy a ponerle las púas largas, señores. Las púas largas como debe de ser Dark Spine Sonic. Solamente que aquí, bueno, ustedes querían ver que el personaje tuviera animación. Y para que pueda tener animación, simplemente lo único que yo puedo hacer de cambios son las texturas. Si cambio el modelo 3D completamente, no tiene animaciones, gente. Así es como funcionan las cosas en los mods. O sea, si quieren que los brazos tengan animaciones, solo puedo cambiar la textura. Pero si quieren que el modelo 3D sea completamente distinto, no va a poder tener animaciones en los brazos y en las piernas, gente. Sacrificios que tienen que aceptar. Y aquí vamos a enfrentar al caos perfecto.
Pero aún así, aunque esto parece como que muy simple, gente, realmente no es tan, no es un trabajo tan simple como parece. O sea, sí te toma muchas horas de trabajo lograr esto, pero porque también le cambié las animaciones, por eso me he tardado. Porque le he cambiado las animaciones, no solamente los colores, no solamente le... no solamente los colores y los iconos del personaje, también las animaciones, las cuales son difíciles de cambiar. ¡Woohoo! Vamos, ahora sí, a terminar el caos perfecto, gente. Pa, 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 pa. Y toma, con paciencia, gente, con paciencia, porque si no, le fallamos. Sorprendentemente, no le he fallado ni un poquito, ¿eh? ¡Woohoo! Creo que voy a enfrentar un tercer jefe. A ver, vamos a ver si nos podemos enfrentar a Infinite mejorado, gente, porque se va a volver mucho, mucho más difícil. Venga, que con Dark Spine Sonic yo sé que sí puedo. El escenario de... Entonces... ¡Ah! El escenario de la ciudad, gente. De la película. Iba a decir de Sunset Heights, pero no es Sunset Heights en realidad. Porque en realidad es el escenario de la película. El escenario se supone que está basado en la película. Aunque se parece más a Sunset Heights de Sonic Forces. ¡Bah! Gente, lo siento, ya teníamos 2 semanas de no jugar este juego. 2 semanas por todas las noticias de Sonic Forces Speed Battle. Y los retos, vamos a volar. ¡Woo! Y los retos de suscriptores. Uy, creo que alcancé a quedarme, ¿no? Vamos, que quiero enfrentar a Infinite en la ciudad. ¿Eh? ¡Wop! Me gustaría que los guantes los hubiera podido cambiar de color a morado, gente, como debe de ser. Pero yo quería que tuviera las muñecas amarillas como debe de ser el personaje. ¡Woo! Es lo que se pudo hacer, gente, pero... No se preocupen que el de Sonic de la película... ¡Ah! Estará mucho mejor. Me ha dado una ilusión de Infinite, gente. El de Sonic de la película va a estar mucho, mucho mejor. ¡No! Soy malísimo, gente. Vamos a ver. No voy a usar el dash. Sí lo voy a usar. O tal vez no. No, no lo voy a usar porque me voy a perder. Voy a fallar. No, tenía miedo de no darle a la ruta de Eggman, gente. Tenía miedo de no darle a la ruta de Eggman. Whoop. Whoop. Pero creo que podemos usar el dash ahorita antes de llegar con el jefe. Así que voy a aprovechar y lo voy a usar para tener mi invencibilidad. No se puede. No se puede, gente. ¡No! ¡No! ¡Mi escudo! ¡Me lo he gastado! Y otra vez vamos contra Infinite, pero esta vez es más difícil, gente. Esta vez tiene mucha mayor dificultad. Venga, Infinite, la revancha. La revancha. También, gente, puedo hacer un nuevo mod de Sonic.exe que sí esté animado, ¿eh? Que tenga las animaciones, que esté flotando todo el tiempo. Creo que lo voy a hacer, gente. Muchos me han pedido que haga a Sonic.exe otra vez. Porque hay mucha gente nueva en el canal que no vio mis videos anteriores de Sonic.exe. No sé, gente. O puede que lo guarde para hacer un especial de Halloween. No sé, díganme en los comentarios. ¡Oh! ¡Qué veloz! Díganme en los comentarios si quieren que haga un especial de Halloween de Sonic Dash, donde cambie los escenarios por escenarios de Sonic.exe. Así bien, bueno, serían los colores, más que nada. ¿Cómo se va, Killing Feed? Cambiaría los colores más que nada para hacer parecer que estamos en el mundo de Sonic.exe y los personajes los convertiría en puntos exe a todos, gente. ¡Uy! ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡No! Bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártalo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!